Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver el, vamos a armar el tutorial para el curso de chacinado del CFPA, el número 5 de Chosmalal, de chorizo fresco, chorizo parrillero, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es picar tanto el tocino, la carne y la grasa, podemos utilizar diferentes máquinas. Acá tenemos una máquina manual, ¿sí? Esta es la más común, el número 32, es la más grande que viene en lo que es manual. Y acá tenemos una máquina también, número 32, significa que tiene el mismo disco, ¿sí? Pero eléctrica. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del picado. Las máquinas pueden ser manual, pueden ser automática, pero podemos usar. Este es un disco de 6 milímetros, este es un disco de 9 milímetros y este es un disco que tengo puesto acá de 10. ¿Sí? ¿Qué me varía eso? El tamaño del corte. Generalmente si la carne no es de buena calidad se la corta con la más chiquita. Pero el problema que tenemos es que después queda como un chorizo parecido a una hamburguesa. No se diferencia la grasa de la carne, se disuelve todo mucho con el calor. Entonces es recomendable, si tenemos una carne de buena calidad, utilizar un disco 9 o un disco 10 como estoy haciendo en este momento, con lo que es tocino. Tocino, bueno, lo vamos a picar. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es separar bien lo que es grasa de lo que es carne para ver las proporciones. Entonces ahora vamos a seguir picando. En este caso seguimos con la eléctrica. A la hora de picar la carne, sí, lo vamos a hacer con el mismo disco de 9 milímetros, pero lo que vamos a hacer es separarle todo lo que es grasa. ¿Sí? ¿Por qué le separamos la grasa? Porque va a ser mucho más fácil poder saber qué proporción de grasa le vamos a dar a la masa. Si picamos carne con esta grasa y después le sumamos la grasa que ya tenemos picada y el tocino, no vamos a estar muy seguros en la proporción que tenemos. Los chorizos que vamos a hacer ahora van a tener un 35% de grasa. Así que lo importante ahora es separar esta grasa que después la vamos a picar para agregar a la masa. Pero la vamos a picar en forma separada. Así que lo que vamos a hacer ahora es desgrasar todo el pedazo de carne para después picarlo. Bueno, una vez que ya tenemos picada la carne y tenemos también picada la grasa y el tocino, lo que vamos a hacer es integrar las dos masas. Lo que yo utilizo es un fendón que lo dedico, no lavo zapatillas ni ropa, sino que lo utilizo solo para hacer salmuera o para este tipo de pastas, así que recomiendo que si ustedes también compren uno y lo usen exclusivamente para la preparación de la carne. Después lo vamos a pasar en la mesa para seguir el amasado, pero en un primer momento lo vamos a poner en esto. Si tienen una batea y es de acero inoxidable, mejor. En este caso, recurrimos al fendón. Lo que vamos a hacer es integrar 15 kilos de carne, que vamos a hacer un chorizo con el 35% de grasa. Recuerden que el Código Alimenticio Nacional habla que se permite hasta un 50% de grasa, que la mayoría de los chorizos rondan en 45-47%. Vamos a hacer un chorizo con menos cantidad de grasa, que tenga mejor calidad, vamos a utilizar un 35%. Así que vamos a estar poniendo 5 kilos y medio de grasa, ¿sí? Con lo que eso nos aproximamos al 35% del total. También lo que le vamos a agregar, una vez que integremos todo, es líquido, nosotros tenemos siempre que hidratarlo y se busca siempre un vino, por lo general puede ser blanco, puede ser tinto, ¿por qué? Porque necesitamos modificar la acidez. Y como a la masa no se le puede integrar el ajo, y el ajo es un sabor bastante importante, lo que hacemos es hervir vino con por lo menos una o dos cabezas de ajo, después lo colamos, ¿sí? Y lo tenemos que poner cuando él ya está frío. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es integrar las masas, vamos a ir buscando cantidad la carne, recordemos que esto siempre tiene que estar frío, si es posible tiene que estar en la heladera cuando dejamos un momento, ¿sí? No trabajemos con carne natural. Y ahora vamos a integrar la grasa vamos a ir poniendo de a poco, ¿sí? Para ir amasándolo y que se vaya distribuyendo con el resto de la carne, no lo vamos a volcar todo en un vamos. Una vez integrada la carne con la grasa, ¿sí? Vamos a pasar a la parte del condimentado, ¿sí? Del adobado. Lo que vamos a tener que hacer es sacarla del fondón porque nos queda una capa muy gruesa en la cual no se va a mezclar bien. Lo ideal es tener una superficie limpia y poder volcarla, ¿sí? O sea, esto es más de 20 kilos, ¿sí? Y lo vamos a desparramar para
poder incorporar la sal, el vino y los demás condimentos. Entonces lo que vamos a hacer es un pastón de no más de 7 u 8 centímetros de alto, como para que los condimentos puedan llegar a todo el contenido. Una vez que ya tenemos estirado el pastón, lo que vamos a hacer es empezar a hacer orificios con los dedos que lleguen prácticamente hasta el fondo. ¿Para qué es esto? Para que cuando pongamos la sal, los condimentos y también el vino, estén en contacto con toda la masa y no solo con lo superficial, ¿sí? Nos vamos a hacer bastantes agujeritos, por eso conviene que no sea más grueso que 6-7 centímetros como tiene. Bien, ahora llegó el momento de condimentar. Vamos a usar sal, ají molido, nuez moscada, pimienta blanca y especias surtidas. Acá está libre albedrío para el gusto de cada uno. El otro día me preguntaban del comino. Si le ponemos comino es tan invasivo que no vale la pena ponerle otro tipo de especias. Entonces, si le van a poner comino es muy poquitito o directamente no se recomienda poner. ¿Cuánto va de cada una? Bueno, la proporción que vamos a tener para este chorizo va a ser de una cucharada sopera por cada 10 kilos de carne. Como tenemos 20 kilos en nuestra masa, ¿sí? Le vamos a entonces van a ir 2 de pimienta, 2 de ají molido, una cucharada sola de nuez moscada y una cucharada sola de especias surtidas. Y de sal, vamos a estar trabajando con 150 gramos de sal por cada 10 kilos de carne. O sea que vamos a estar agregándole el 1,5% de sal a esta masa. Y por último, el líquido. ¿Cuánto líquido hay que agregarle? No podemos superar el 10%, ¿sí?, de la masa. O sea que por cada kilo irían 100 centímetros cúbicos. En un pastón de 20 kilos no vale la pena de agregar más de 2 litros. Pero voy a estar echando 1 litro 700 aproximadamente. Y eso, no lo vamos a hacer todo en un saque. Vamos a poner la mitad de la sal, la mitad de la pimienta, la mitad de todos los condimentos. Amasamos y volvemos a agregar. Cada cucharada la debemos distribuir de manera uniforme. Entonces vamos a ir muy suavemente. Yo uso esta cuchara casi siempre porque es como mi favorita. Pero bueno, ustedes tendrán que utilizar una que tenga el mismo tamaño cada vez que hagan para que la masa vuelva a tener el mismo sabor, ¿no? Si modificamos el tamaño de la cuchara, vamos a modificar la dosificación. La nuez moscada ya está rallada, pero bueno, para calcular la cantidad, si no, es una nuez moscada por cada 10 kilos de carne. Acá ya tenemos dos nueces moscadas, entonces vamos a distribuirla. No exagerar con la nuez moscada porque sí modifica mucho el sabor. Bueno, le vamos agregando también el vino, ¿sí? Recuerden que dijimos que lo hacemos en dos etapas, ¿sí? Ya cumplimos con la mitad de la cantidad de sal, la mitad de la cantidad de pimienta, de ají molido, la totalidad de la nuez moscada y de las especias surtidas, y vamos a poner la mitad del vino. ¿Para qué? Para que una vez que lo amasamos vamos a hacer una probada para saber cómo está el sabor, porque a lo mejor no necesita más sal. Dependiendo del tipo de corte de carne, dependiendo de cómo sea la grasa, puede absorber más o menos sal, y por eso que debemos probar, hacemos una albóndiga, una hamburguesita, la ponemos en la plancha y ahí probamos la cantidad de sal. Para esta etapa, que es el amasado, me he puesto el barbijo porque invitamos a un compañero, que también con barbijo vamos a empezar el amasado. ¿Cómo se realiza el amasado? Recuerden que tenemos todo el condimento en la parte superior y además todos los agujeritos que hicimos ya están con líquido. Así que vamos a ir agarrando y llevando al medio, como se hace en una masa de harina, para, de esta forma, empezar el amasado, que es uno de los trabajos más arduos. Bueno, mientras fuimos amasando, integramos todo el vino que teníamos preparado y probamos si efectivamente sí le falta más sal y también está muy suave, estamos en lo correcto. Pero siempre es necesario comprobar que no nos quede salado porque, como explicaba recién, las carnes y las grasas retienen de diferente forma la sal. Entonces siempre es necesario hacer una hamburguesa y probarla. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de completar la cantidad de pimienta, y ají molido y sal, y el último amasado antes del embutido.
Por último, debemos embutirlo en las tripas previamente hidratadas. Debemos recordar de no llenar con una tensión muy alta, ya que al momento de atarlo, la tripa debe ceder. Por eso vamos a ir cargándolo muy de a poco con una tensión suave. No faltaría el atado, que quedará para el próximo video, ya que tiene particularidades especiales que nos llevaría mucho tiempo en este. Agradezco mucho su participación y hasta el próximo video.